Las enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, se cobran 17 millones y medio de vidas al año en todo el mundo. Este tipo de patologías pueden sobrevenir a una persona en cualquier lugar. Profesionales de enfermería practican sobre situaciones como estas en cursos de formación continuada. Pues el objetivo de cursos es que todos los enfermeros conozcan la desfibrilación, se sepan manejar ante situaciones complicadas como una parada cardiorrespiratoria, se planea aplicar todo el algoritmo de la RCP y manejarse tanto con un desfibrilador automático como manual, en fin, ante situaciones complicadas. No respira. Vale, pues ahora le pondría el... Inmediatamente pondrías el desfibrilador. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. El curso ha constado de una parte teórica y otra práctica. Supongo que es lo más importante, estar preparado para cualquier eventualidad y más en temas básicos como estos, que son habituales en nuestra profesión. Si es necesario, inicie resucitación cardiopulmonar. Así, las prácticas se han realizado de forma individual y también en pareja. Una forma más de ver y comprobar cómo la coordinación y el trabajo en equipo contribuyen a salvar la vida de una persona.